Ya se mató. Es que es un video, es que se grabó hace mucho tiempo, era muy chamaquita. Tú también eras muy chamaquito en ese entonces, lo sé. Uh-huh. Imagínate. Eso fue hace 96 diagnosis, me atú. Ajá. Bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello, lo LGBT, de la vida LGBT, de la vida de la diversidad y de mi vida siendo una mujer trans aquí en YouTube para ustedes. Este video de hoy es un video sumamente especial porque es el video número 100 de la fila de canales de video Diagnosis, que además es especial porque cuando una comienza a hacer estas cosas, lo último que se te pasa por la cabeza es, claro, cuando llegue a los 100 videos publicados, voy a estar levantando. No, a ti no se te cruza en ningún momento qué va a pasar cuando llegues a 100 de nada, creo. Pues en eso me lleno mucho de ternura porque luego repaso las cosas que estaba haciendo cuando grabé mis primeros videos. ¿Dónde estaba yo en mi vida? ¿Con quién hablaba? ¿Cómo me vestía? ¿Cómo hablaba en cámara? Dado que esta es mi primera cápsula, les traigo un pequeño pensar de Steve Hughes, quien es un comediante. Cállate. Una edición chingona aquí para la chichona. Pero en particular quiero levantar un tema que creo yo que vale la pena volverlo a visitar. Me quiero tomar el tiempo de rehacer un video que siempre me ha molestado que haya quedado mal publicado. Pero bueno, un beso y un abrazo para ti, Ro. Hace mucho tiempo no te veo. Que en el momento cuando lo grabé pensé, esto no lo va a ver nadie. Y pues sí, mira, ahora es el video más visto de todo el canal. De todos los diagnosis es el video más visto. Y es este video que levanta el tema de mi cirugía de voz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que te operaste la voz, Ofelia? ¿Yo tiene la voz todavía? O sea, obviamente tu voz es de trans. O sea, tú no tienes voz de vieja. Déjenme decirles que mi voz originalmente era bastantes veces más baja. Lo uso para allá, para marcarle a Jess cuando necesito cosas. O sea, baja, baja. Apareció de la nada, es un dominio, una base de datos, un servicio web y resulta que tiene más visitas que el Universal en la mañana. Inscrita en lo que se entiende como estereotípicamente masculino. Que viene a ser Twitter, que viene a ser Facebook, que viene a ser estas redes sociales. Que cuando alguien se está peleando por darse follow, si un follow y follow Fridays, ¿quién más se beneficia que Twitter? Hoy en día mi voz está inscrita en el rango bajo de lo que se considera la voz femenina, con tantito del rango en una zona andrógina. Pero ahorita hablamos de eso. Voz es justo una de esas cosas que no cambian con las hormonas. Mucha gente insiste que el proceso hormonal va a deshacer lo que pasa cuando tú atraviesas la pubertad, pero como el cambio es guardado en cartílago, pues simplemente no hay como desde lo hormonal, motivo por el cual hay que operar. Pero bueno, como sea, si ustedes escuchan mi voz arriba, abajo, les gusta, no les gusta, para mí es una voz que me hace diferenciar el cómo sonaba yo antes, pues con el cómo sueno hoy. Y eso para mí es sumamente importante, que si bien no tiene que serlo para ustedes. Pues sí, Ofelia, gastaste un dineral. Güey, más te vale estar a gusto, pendejo. Bueno, eso también. Ah, mentiras, estoy muy feliz con donde tengo mi voz ahorita porque me ha llevado a descubrir muchas cosas de mí. Ya les cuento de eso. Una pequeña acotación. Nadie se debe de operar. Pues nada, pero la voz tampoco. A lo largo de mi vida como mujer y mi vida como mujer trans, pues he aprendido algo que ha de ser muy evidente y es que no hay ningún modo correcto de ser mujer. No hay ningún modo correcto de ser mujer trans. Existen cosas pues que te dan disforia de tu cuerpo y pues nada malo en enfrentarlo. A fin de cuentas, por eso transicionamos. De todos modos, si quisiera decirles y dejarles en claro que si ustedes están considerando una cirugía, que sea para ustedes, no porque con la cirugía podré convencer al mundo o porque con la cirugía por fin me aceptarán. No hagan nada para los demás, sobre todo si se trata de modificar tu cuerpo o gastar dinero y endeudarte. Háganlo por ustedes, si les trae alegría, si les hace sentirse mejor al verse en el espejo y demás. Y aún así también me gustaría decirles que por supuesto que abundan ejemplos de mujeres trans que nunca se han operado la voz. ¿Y qué? Y por supuesto que abundan mujeres que no son trans, mujeres cis, que también tienen las voces en lugares que pues, se considerarían estereotípicamente de los hombres. Y vean pues que no lo son. Llévense eso al corazón cuando vean este video y recuerden que todo esto es pues de cosas que nos regalamos nosotras como personas dentro de la transición. O ustedes si no son trans y consideran cirugías, porque no quiero recomendarle a nadie que se opere la voz como una solución mágica para nada. Eso para mí es de lo que quiero hablar en este video. Así que volvamos. Entonces, ¿cómo funciona realmente una cirugía de voz? El caso es este. Las cuerdas vocales son literal tejido y músculo que están atrapadas dentro del pasar del flujo de aire, del cómo respiramos y del cómo ingresamos aire a nuestro cuerpo para luego poderlo sacar. Y en eso, esos músculos se contraen y se mueven de tal modo que le añaden tantito de resonancia, tono y timbre a la voz para que suene de un modo cuando salga.
si quieren verlo en modo crudo, es este mecanismo que funciona como cuando tienes una flauta, donde hay un segmento que cuando pasa el viento por ahí suena de tal modo que se distingue como un sonido. Este movimiento muscular entonces está sujeto al tamaño de los músculos que tengas ahí o de cómo estén organizadas tus cuerdas vocales, que pues vistas desde cierto ángulo son como una pequeña V. Y entonces estas vibran. El cuento es que cuando tú entras a la etapa testosterónica de tu vida, pues entonces tu cartílago que tienes en la garganta crece tantito, cosa que primero que todo te genera esa famosamente conocida manzana de Adán. Y luego internamente lo que hace es que jala esas cuerdas de voz para que sean tantito más largas. Como cualquier instrumento, cuando tú cambias la dinámica de cualquier cosa que esté atravesada dentro del flujo de aire, el cambiar el tamaño entero del equipo pues va a hacer que cambie su tono y timbre. En el caso en particular de ensanchar esos músculos, pues hace que la voz suene más baja. Digo, estoy repasando esto un poquito como que muy por encima, pero para que entiendan. Y en eso, lo que hace la cirugía de adelgazamiento de voz es, para esa V, ponen un punto intermedio donde está agarrada la V para volver a apretar esas cuerdas una contra otra y que en eso se restrinja el flujo de aire. Ese flujo de aire restringido es lo que hace que tu voz suene un poco más arriba. Let's listen to the sounds here. Again, first the before and then the after the sound, the audio here. Piensen ustedes como cuando tienen un globo de aire, la diferencia que hay entre tenerlo completamente abierto, que cerrado, que medio abierto. ¿Y cómo llegan los doctores acá? Pues hacen uso de la ciencia. Pasan un tubo por entre la garganta. Ciencia. Y luego cortan y mueven y ponen el punto y aprietan y suturan. Ciencia. Pero bueno, para los más perspicaces de quienes estén viendo este video, se estarán preguntando, Ophelia, a ver, ¿tú te operaste la voz para no tener una voz muy elevada? Y es que ahí les va. El problema de la naturaleza del cómo se hace esta cirugía, tengan en cuenta que el espacio donde se está operando en esta cirugía es del tamaño de mi uña. Puedes poner puntos y apretar las cuerdas vocales, pero si se te va la mano, no los puedes volver a soltar. Motivo por el cual esta cirugía de adelgazamiento de voz solamente funciona en un sentido. Tú puedes subir la voz, pero el doctor que está haciendo esta cirugía tiene que jugársela para no subirla demasiado, que ya no puedas hablar. A ver, nomás por dejarlo en claro, si hay modos de bajar la voz, sobre todo si ustedes nunca se han testosteronizado en su vida, cualquier persona que se le asigne mujer al nacer, pues con que tome testosterona le va a cambiar la voz. De hecho, suele ser que los cambios de voz para abajo pasan desde la primera o la segunda inyección. Peor de los casos en la tercera. También, si lo consideran, es el motivo por el cual las señoras menopáusicas tienen la voz baja, porque cuando llegan a sus 50 o 60 años comienzan a generar tantita más testo y ya no están generando estrógenos y por consecuencia su cuerpo también se testosteroniza. También hay muchas señoras que tienen vello facial repentino en alta edad. De todos modos, y como sea, yo estoy muy feliz con donde tengo mi voz porque me ha dado muchas cosas y ha sido muy bonita conmigo y con el cómo me relaciono con la vida en general desde esta Ophelia que soy hoy. Por ejemplo, hoy en día hablo por horas sin cansarme. Para la gente que me ve en Roja los lunes, sabe que yo le doy a veces hasta 4 horas completas y no pasa absolutamente nada porque estoy hablando en el tono natural de donde está saliendo mi voz, sin estar modulando o haciendo uso extra de músculos o moviendo un poquito el dónde debería estar respirando. Estas cosas simplemente sale como sale. Y luego, para los que me han estado siguiendo en otras redes sociales, pues también estoy cantando, cosa que antes bien que podía hacer, pero hoy en día me llama mucho la atención. Going back to you. Ever thought of calling when you had a view? 'Cause I always do. Y pues, ¿qué les digo? Es bien bonito cantar. Podamos cantar. Yo sé que mi vida tiene cosas que yo quiero explorar y para eso hay mucho que se hace desde el cómo te comunicas con la voz o también pues porque quiero hacer música. De paso, un abrazo a Vero, mi profe de canto, quien tanto me ha cuidado mi voz y vida y corazón. En fin, todo el momento donde yo encontré como el wow, qué chido haber hecho esto, fue cuando comencé a comunicarme por teléfono y que me dijeran señora o señorita con solo decir bueno o aló. Si usted no vive en México y no sabe qué chingados estoy hablando. Bueno, notaría. Y pues, si adicional, como trabajo en cámara, hablo en la radio, hago Roja y hago todo esto que hago en mi vida, pues también ha sido muy bonito poder hacer uso completo como del rango de mi voz para comunicar una cantidad de ideas y temas y para que se entienda desde la potencial expresividad que hay atrapada en solamente usar una voz para actuar o contar una idea o comunicar algo desde algún espacio donde la gente no te pueda ver, pero sí te pueda escuchar. En el teatro es espectacular, porque ahora que sé manejar el volumen y el rango y proyectar mi voz, pues también es bonito saber que la gente
te entiende. Y pues sí, no les miento, también me la paso hablando en chinga en este canal porque es bien bonito poder hablar rápido y no cansarme en el proceso, ya que eso ayuda a que la gente a lo mejor capaz y ve los videos dos veces porque no entiende lo que pasó la primera vez y le tiene que parar y volver y volverle a dar play. Y en eso yo me gano dos views, me genero un poquito más de dinero en anuncios. Perdón, perdón. No es por eso, no es por eso. Bueno, es un poquito, por no es por eso. Y pues sí, no les voy a mentir, también tuve un buen profe de dicción. Si ustedes llevan viviendo en la cultura LGBT de México desde hace mucho tiempo, puede que conozcan. Ay, ¿cómo me le conociste? Ay, man. En serio, Maniwis fue mi profe de dicción. Lo quiero mucho, es bien chido. Ofelia, pero a ver, espera. Dijiste que la manzana de Adán y que te crees y que es lo que te cambió la voz y por eso te operaste. Pero no tienes una manzana de Adán así como súper marcada. Te la veo, pero no, no es una manzanota. Y es que, pues, ¿qué les digo? Eso también me lo operé. A ver, a ver, a ver. Lo primero es una pequeña historia de algo que me pasó cuando fui a trabajar en Miami en algún momento para un casting que me consiguió una amiga muy amiga. Pero yo que como que mi hermana mayor de escenario, a quien le tengo mucho cariño y que me puso en cámara. Una de estas personas que tengo muy guardada cerca a mi corazón, que se llama Mónica Fonseca, que además fue muy mentora y quien me llevó a un casting en Miami con una productora súper profesional que quiso grabarnos para un potencial show de noticias conmigo. Ese día me arreglaron, me organizaron para hablar en cámara, me dieron un guión y no pude presentar absolutamente nada, cosa que hoy en día me da mucha pena. Porque estaba tan nerviosa con lo que estaba sucediendo y porque además en algún momento el director de la grabación me dice: adelante, maestro. Imagínense yo arreglada, maquillada, cabello puff, así en perra, con todo lo que tengo en mi corazón, nerviosa por lo que voy a decir. De repente así como que maestro, güey, yo soy vieja, o sea, maestra, por lo menos señora, señorita, no sé. Y pues nada, me tiró toda la confianza a piso y grabé. Pues horrible, ¿qué les digo? Saliendo esta grabación tuve un momento de igual y es algo en mí. Como una chica trans muy bebé, lo primero que pensé en ese entonces es tengo que cambiarme para entrar en sociedad. O sea que hoy en día les voy a decir no es verdad, pero de todos modos en ese entonces traía eso en el corazón y me senté a buscar un poquito qué tengo yo en mí que me pueda por lo menos ayudar a convencer a la gente que soy mujer y que no me den lata y que no tenga problemas, sobre todo con alguien en cámara. Y me topé con que mi voz bajita a lo mejor me delata, que simplemente antes no sabía cómo vivir como una mujer abiertamente trans. Hoy en día entiendo que se trata más un poco acerca de tú ser tú sin necesariamente tener que cambiar nada de ti para que la gente te acepte. Pero como sea, ahí voy de idiota a buscar cosas que suban mi autoestima y me topé con esta joya de video. These take the shape of a long round arch with its path high above and its two ends apparently beyond the horizon. When a man looks for something beyond his reach, his friends say he's looking for the pot of gold at the end of the rainbow. Hecha por la clínica de cambio de voz a la que acabé viajando para contratar sus servicios. No más vean eso. Escuchen la voz de esta mujer. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. ¿No está cabrón? Resultó que esta clínica era una clínica que estaba en Corea del Sur, lo cual entonces tiene una cantidad de consideraciones del ok, pues ¿cuándo puedo ir? ¿Cuánto me vale ir? Y además me imaginaba estos escenarios de güey, imagínate que vas y es una estafa o que llegas y te roban allá o peor, te duermen y te pasa algo y ¿a quién le avisas, güey? No les miento, sí fue un miedo real de güey, voy a ir a llevar una cantidad de dinero a alguien que ni siquiera sé. ¿Qué? ¿De quién no hablo el idioma? ¿No tengo la moneda? ¿De quién no tengo cómo transportarme? En épocas como pre-Uber, pre-Google Maps chidos y como con tan poca como capacidad de comunicación desde el celular como la tenemos hoy, también pensaba un güey, ni siquiera entiendo su sistema de escritura. Afortunadamente la gente bonita de Jason evidentemente sabe que esto sucede y te ayuda mucho en el proceso. Te asigna a alguien que te acompaña, con quien puedes mandar mails, con quien puedes textear. Pero pues como sea, ahí me ven. Si ustedes nunca se han operado en la vida, solo les tengo que decir algo. No hay nada más deli que estar bajo anestesia general porque la neta neta descansas, despiertas, vuelta a un desmadre, todo te duele, pero por lo menos te desconectas y no sabes de absolutamente nada hasta que ya pasó. Y del otro lado, cuando me desperté, me percaté de algo bien rudo que me habían avisado, pero no lo había internalizado. Y es que no iba a poder hablar. Literal, te inyectan botox a los músculos por la garganta y por más que quieras, no puedes hablar. O sea, no es que salga poquito risa y te esfuerzas, simplemente no puedes. Silencio total y comienzas a lidiar la vida desde el punto de vista de alguien que no tiene su voz. ¿Cuánto tiempo pasas tú sin tu voz? 30 días. Son 30 días donde no puedes hablar con nadie. Puedes enviar mensajes si quieres, puedes escribir, pero pasas por este rarísimo proceso de socializarte con gente donde no puedes responder, no puedes debatir, no puedes decir sí, no con mucha facilidad. La gente habla de ti alrededor tuyo y no los puedes callar. Es bonito
en lo introspectivo que puede ser, aprendes también mucho de ti y de qué te desespera y qué no, acerca del aceptar y fluir cuando hay muchas complicaciones, acerca del entender que hay gente que solamente tiene ciertos modos de comunicar, acerca del entender el deseo de querer decir cosas de cierto modo y sobre todo, pero sobre todo, acerca de la escucha. Hay mucho de mí que nació en ese momento de silencio. Fue muy bonito. Y si algún día tengo tiempo de sentarme a hacerlo, me muero de las ganas de hasta escribir un libro que se llame 30 días de silencio, donde pues baje un poquito todos los pensares de lo que sucedió en ese entonces y lo que he aprendido desde ahí. A ver. O sea, la cirugía no se trata acerca de hacer un voto de silencio por 30 días, sino que se trata acerca de cambiar tu voz. Comienzas este proceso interno de reentrenar tu voz para que puedas volver a aprender a hablar. Hay gente que me ha preguntado varias veces por qué yo no tengo un acento colombiano si yo soy de Bogotá. Y pues bueno, lo primero es que toda mi vida a mí se me han pegado los acentos de donde sea que vaya. Entonces también soy un poco mimética y no dudo que si yo vuelvo a Colombia por un rato, comienzo otra vez a hablar de que oparse, pues huevo marica. ¿Qué dije? Pero pues también viene de que al volver a usar mis músculos de la voz para volver a aprender a hablar, de cierto modo también te medio vuelves a reprogramar. Los músculos ya no se comportan de los mismos modos que antes y te vuelves a enseñar el cómo operarlos. Y esa recuperación fue justo la que hice con Maniwis, Carlos, con quien me acuerdo que en ese entonces le dije, enséñame modos mexicanos de la comunicación. Y ojo que eso es otro error de Ofelia, porque yo pensaba que iba a ser más cool tener ese famoso acento neutro y que en últimas pues el acento colombiano no iba a ser tan fácil de mercadear, cosa que es falsa. Hoy en día entiendo que mientras más brillen tus etiquetas, más cool eres. Y a veces he intentado trabajar un poquito este como acento colombiano para cosas que oparse pues huevón, pero ya como que hablo como hablo y soy la mezcolanza. Ya no lo voy a pelear porque me gusta más mi dicción actual que lo que podría ser. Espero se entienda algo de eso. Como sea, la recuperación también se vuelve más o menos compleja porque a veces no es que duela, pero sí da un poquito de pereza pasar por ejemplo, los ejercicios de calentamiento, las cosas que te piden que hagas para volver a hablar en forma y para poner tu voz donde debería de estar. Los ejercicios que te envían son sacados de un libro de canto, básicamente, donde es calentamientos estándares, trompetillas, subes, usas voz nasal, voz de cabeza, ese tipo de cosas. Y pues en la disidia de Ofelia, que creen que hice, pues no hice los ejercicios, ¿no? Y esto me trae a lo que comenzó a suceder hace un año cuando yo senté cabeza con que como que toda mi vida había querido estar en música y que creo es hora de experimentarlo. Entonces comencé a hablar con gente profesional que estaba en el canto y este ha sido el segundo tramo de mi descubrimiento de voz, porque ahora sé hasta dónde puedo subir, hasta dónde puedo bajar, cómo me escucho, cómo proyectar y sobre todo porque ha sido muy bonito cantar. Why I'm still in a dream. Snake it up. Que no puedo, es que no puedo comunicarles. You know how I feel. Reeds drifting home by. You know how I feel. Miren, es un tema que me pone súper emocional porque el mero poder poder usar la voz para seguir canciones para mí es muy nuevo. Entender por qué un cantautor usa esta voz acá y está acá también me es nuevo y es muy divertido. Me muero de la envidia de la gente que ha hecho esto desde su niñez. Y pues ya para cerrar esta historia, cuando llegué a México, tuve una que otra complicación para comunicarle a los doctores locales lo que había hecho, pero luego resulta que muchos me comenzaron a escribir diciendo no, es que ahora yo estoy haciendo esta cirugía. Hace nada conocí a dos mujeres trans que se habían operado acá y que además traen su voz espectacularmente puesta dentro de un rango que además suena más alto que el mío. Ha sido muy bonito de ver. No les voy a mentir. No sé cuánto vale esta cirugía hoy acá en México, pero sí les puedo decir que en ese entonces yo pagué $7,000 a la clínica en Corea para que me hagan mi cirugía y me cuiden estando allá en esos días. Y entonces esto me trae a la otra pregunta que aparece bastante con el tema de la cirugía de voz y de lo cual quiero hablar dos segunditos. ¿Se necesita una cirugía de estas? Para lo cual yo solamente voy a decir que realmente no. Pues digo, o sea, no es obligatorio. A ver, el tema de la voz delgada es que es una muestra de algo que se describe de ser estereotípicamente de la mujer y no del hombre. Esa es la que me llama porque tengo una voz muy gruesa. Entonces, por ahí empezamos a buscar con Miguel Blasco. Porque el resto, pues por supuesto que existen estándares de belleza para la mujer y por supuesto que son estándares que le hablan a la vanidad y algunos que son imposibles, pero también se vale ser vanidosa. ¿Quién soy yo para decirles a ustedes qué quieren hacer con su cuerpo? Y ojo, les digo esto después de haber pasado por varias intervenciones quirúrgicas y llegar a la conclusión que hay una cantidad de gente que no se opera y que todavía se presenta igual de chingón. Así que en eso les quiero mostrar un par de ejemplos de mujeres trans que traen una voz espectacular que yo además hasta envidio y luego pienso, vieja, pudiste haber sido así y ya te ahorras todo el problema. Voces como la de Luisa Almaguer, quien conocí hace muy poco. Si me gustas, okay, deconstruiré.
Luisa tiene su voz por el piso y se escucha re bien. Venirnos dentro, aunque sea. Y vale gorro el tener que hacer una voz que tenga que ser elevada. Se comunica como se quiere comunicar y se ve espectacularmente bien. Y no hay quien se le pare enfrente y le diga es que no deberías de hablar así. Estando con ella y con la gente que la rodea, la neta neta, no veo absolutamente nadie sacado de pedo con que ella tenga su voz donde la tiene. Y hasta es como congruente con su actitud. Muy chida. Pero también tenemos el ejemplo de Morgana Love, quien, además de tener una voz espectacular que no se ha operado, canta ópera. Es soprano. Pensemos eso dos segundos. Es una persona que se le asignó hombre al nacer, que se iba a desarrollar de este modo, transicionó y mantuvo una voz tal que puede hacer estas cosas. Ser trans. Hablemos de la cantidad de mujeres cis que hay que tienen la voz baja y que se comunican sin problemas. Visitemos este caso en particular de esta mujer que de paso tiene el Guinness récord de la nota cantada más baja del mundo para una mujer. Hello, my name is Helen Lihe. I'm a musician. I'm 31 years old. No, la verdad es que yo ya me operé y como les dije, no es reversible, no es que quisiera, pero también, por ejemplo, tengo la opción de subirla más y no sé si quiero tampoco. Me encanta mi acercamiento a la música porque es desde la posición como de pues la transgresión. No saben lo bonito que se siente agarrar una pieza escrita para una soprano y cantarla abajo y decirle pues yo soy mujer también, que de paso es lo que yo hago en mi vida. Hay mucha gente que me ve y dice pues eres un vato. Y yo pues no, yo soy mujer. Lo siento, también hay mujeres así. Y de nuevo, no me tenía que operar para eso. Es a lo que yo aprendí. Pero bueno, así las cosas. Les voy a decir algo. El que yo me dé chance de hablar como hablo, me es espectacular como persona en la comunicación. De nuevo, ese cuento de poder hablar 4 horas sin cansarse es muy útil, porque digamos que las técnicas que usan algunas mujeres trans para adelgazar su voz sin pasar por cirugía, cosas como modular la voz, que es hablar así elevadito, hacer un poquito de falseto, comunicarte desde acá, o cosas como usar la voz un poco más nasal para que de paso me puedas escuchar un poquito más lejos y no estoy usando mi voz baja de pecho de güey, la neta neta se vale, pero tiene el problema que obligan a que tú siempre estés como presionando un poquito y haciendo tantito esfuerzo. Y digo, hay quien ya lleva hablando tanto tiempo en su vida modulando que ya aprendió a hablar solamente así. Y es muy divertido de ver porque hay unas mujeres trans que llevan tanto tiempo hablando, modulando, que se les olvida cuál es como su voz de güey. Bueno, de güey, porque también hay gente muy queer en la vida. O si quieren, les cuento la historia de una amiga trans con quien cuando se iba a dormir y hablaba dormida, hablaba en su voz de güey. Y entonces asustaba a sus parejas porque los vatos eran de qué pedo contigo. Pero eran sus parejas. O sea, chido. Me explico, solamente que es muy divertido considerar esa escena. En fin, nada en contra de esas técnicas, es solo que cansan un poco y no pasa absolutamente nada si ustedes no trabajan en el rubro de la comunicación. Pero en mi opinión, la cosa que yo aprendí a valorar más de mi vida en general y del cómo me comunico es el poder ser una persona elocuente, una persona que distingue el cómo se comunica cuando se necesita hacer intención A a intención B, porque es chido de vez en cuando hablarle a la gente de modos agresivos como de modos súper suaves, pero además porque como todo el día estás enfrentándote con gente que sí está usando toda su voz y todo su rango y toda su capacidad discursiva, no está chido ser una persona callada solamente porque no quieres que tu voz no suene donde está. Es como me parece más chido sonar como sea que suenes y tener toda la elocuencia y dicción que puedas usar que sonar bien modulada o nasal, pero con mucho silencio. Prefiero ser más bonita sin callar. Entonces en eso la gran conclusión de mi cirugía de voz es no se necesita. Es chida de tener y la ciencia es espectacular, pero no se necesita porque todas somos como somos. Y pues sí, no les miento, hay una cantidad de gente que insiste que mi voz de hoy es mi voz de güey, pero miren, les pongo otro clip de nuevo. Vienen grandes anuncios. O sea, de hecho esto medio me confirma un poco que seguramente el teléfono que viene va a estar sumamente cool porque Apple queda como esta compañía que será que todavía lo tienen. Raro, ¿no? Pero bueno, entonces les dejo este tip. Definitivamente lo mejor que les puedo recomendar es canten en la regadera, en el coche, en la calle, en la casa. Baby, we both know that the nights are made for safe.
say things that you can't say tomorrow day. Vean videos de YouTube de técnica de canto, o si pueden, busquen a un o una profe de canto. Igual y hablan con la voz un poquito más arriba y entonces pueden comunicar acá y están haciendo tantito de voz de cabeza para poder hablar con la voz acá. Y entonces nos vemos muy, muy elegantes. Acto seguido, todo el mundo trabajando, haciendo voces de doblaje, ¿no? ¡Uy, Ofelia! ¿Qué tal? ¿Cómo vas, vieja? ¿Qué me cuentas? Yo sé quién eres, güey. No, tu amigo de antes. Y pues sí, no les voy a mentir. Cantar, la neta, neta, es un camino que lleva también al baile. Pero eso es otro video. Los quiero mucho, gente. Estoy muy feliz de que esto sea el video número 100 de este canal. Dejen acá abajo los comentarios acerca de qué piensan ustedes del tema de voz. ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto? Y sobre todo también, pues, si ustedes se operarían. ¿Se me olvidó algo? No sé. Recuerden que ahora estoy haciendo videos enteros de Ofelia Responde. Digo, está levantando preguntas al mero final, pero como sea, yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Muchas gracias por acompañarme y compártanle esto a su amigo o amiga más cercana.